Juan Pablo Ibarra es conocido como Ludo. Tiene 28 años y cuando tenía 5, debido a una meningitis, quedó sordo. La gran pasión de Juan Pablo es llevar el teatro y la música a las personas sordas. De los esfuerzos de Ludo para difundir la lengua de señas y el acceso a las artes para todas las personas, trata el siguiente testimonio. Hola, me llamo Juan Pablo Ibarra, mi apodo es Ludo, tengo 28 años, yo trabajo en una imprenta. Yo nací oyente, después a los 5 años me dio una enfermedad, meningitis, no escuché nada más, se acabó. Me dijeron que tenía que usar audífonos, todo. Fue un momento difícil, pero es lo que logré ahora, con audífonos, sin audífonos, pero me comunico con las manos. Cuando mis papás supieron que yo quedé sordo, mis papás no sabían qué hacer. Me contaron que le preguntaron a las personas, una persona le dijo que hay una escuela de sordos. Ahora no está, pero antes sí, en San Miguel, la comuna. Ahí antes se llamaba La Purísima. Ahí yo entré, yo no sabía que había muchos sordos. Pero yo igual me sorprendí porque yo no hablaba con señas y ellos sí, era una escuela oralista. Por eso yo ahora hablo, porque allá me enseñaron a hablar, a ordenar palabras, todo. Ahí yo me di cuenta que yo era sorda, me acepté, porque yo pensaba que eso era temporal, porque yo extrañaba la música, ruido, todo. Y con audífonos fue difícil porque yo igual me lo sacaba, lo rompía. Mis papás gastaron plata, paciencia. Hasta que en la escuela yo, hasta quinto básico, con mi compañero. Pero el problema es que La Purísima quebró, se rompió por deuda y todo. Y los papás no sabían qué hacer, porque esta escuela nos ayudó mucho a nosotros para escribir, para hablar y todo. Y no había más escuela antes. Entonces a mí me cambiaron a una escuela de oyentes. Se llamaba Santa María de Santiago. Yo me fui con 3 compañeras, tuve suerte. Mis 3 compañeras sordas se fueron conmigo. Ahí volví a integrarme, pero fue difícil porque yo ya estaba acostumbrado con mis compañeros sordos, todos sordos, profesores o la lista. Y en la escuela de oyentes no. De mis 2 escuelas, la del sordo, la de oyentes, cual más me gustó, la verdad, la dos, pero más la de los sordos, porque ahí yo me sentía identificado con la misma persona igual que yo. Podíamos molestarlo lo mismo, podíamos estudiar igual, podíamos hacer muchas cosas juntos. Pero en la del oyente igual uno se siente un poco discriminado porque tiene que preguntar qué pasó, no entiendo, otra vez. Los profesores no modulan, dan la espalda y escriben. Yo no veía, escribía el cuaderno. Pero en La Purísima, ahí sí la profesora hablaba, modulaba, todos los compañeros en fila mirando, todo bien. Eso me ayudó a entender más rápido y es mucho mejor. Un sordo en una escuela de sordos es mejor que integrado en una de oyente. Ahora en el día yo estoy trabajando junto con Zurdos. Es una obra inclusiva con oyente y sordo que ganamos de Cenadis. Bueno, ganamos fondo con la Universidad Iberoamericana. Yo fui a un casting. Fue bien, me integré 4 sordos, 4 oyentes. Estamos haciendo la obra, que es tema de comunicación del oyente con el sordo. Yo antes, cuando nací oyente, yo escuchaba tango con mi tata. Antes, cuando era chico y era oyente, yo me iba para la pieza de él y escuchábamos todos los días tango. Y después yo quedé sordo, no me acuerdo de los tangos. Todos me decían, yo no me acuerdo. Pero después cuando fui creciendo me acuerdo que hay algo por ahí, como un tema musical, como que me interesó, me da ganas de escucharla. Y después cuando fui creciendo, usé audífonos y traté de escuchar música y me gustó las canciones de Juanes. Juanes, empecé a conocerla, a leerla y me di cuenta que me gusta y empecé a aprenderlas con señas. A tratar si se podían cantar con señas. Y después me di cuenta que hay mucha música que el sordo no entiende. También no conoce las letras. Se me ocurrió hacer video inclusivo. Solo empecé a grabar a las personas, lo edité, lo subí
Y a todos les gustó, lo compartieron Chile y lo compartieron algunos países, me pidieron más. Y eso es bueno y me gustaría que todas las personas aprovechen de hacer videos con música. Porque con escena y con su título, las dos cosas ayudan a todos. Las personas ciegas, sordas, con deficit, cualquier cosa, somos personas normales, iguales. Depende de ustedes de que de chicos lo eduquen para que más adelante vean a las personas por iguales. Porque si una persona se siente discriminada, el mundo se rompe. Así que ojalá todos vean a las personas por iguales. No importa si sean diferentes, incluyanlo, intégrenlo, háganlo todo. Porque uno nunca sabe, un día ustedes pueden tener un hijo diferente y ahí se van a dar cuenta. Me gustaría que más adelante en la escuela haya un ramo obligatorio, lengua de señas, para todos. Desde chicos y grandes empiecen a aprender señas para que después se puedan comunicar con los sordos. Y también a todas las familias que tienen hijos sordos, por favor, muévanse, inténtenlo, aprendan señas. Nunca es tarde. Un sordo se lo va a agradecer mucho a ustedes. Calmar. Planificar. Trabajar. Descansar. Decir. Ayudar. Comprar. Organizar. Y llegamos al cierre. Hacemos Portavoz Noticias Inclusivo desde las regiones. Nuestro trabajo está orientado a romper con el centralismo que permanentemente olvida a las regiones de Chile y romper también con la exclusión que viven más de 2.600.000 chilenos que tienen alguna discapacidad. Si quiere revisar este informativo completo, ingrese a nuestra página web www.portavoznoticias.cl y nuestra página en Facebook. En Twitter somos @portavozchile. Y también puede vernos a través de YouTube. Gracias, como siempre, Alejandro, por acompañarnos. Y muchísimas gracias a ustedes también. Portavoz Noticias Inclusivo es el trabajo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias Inclusivo.